Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo capítulo más de la campaña de Resident Evil 4. Ahora sí, ya soy yo. Sinceramente quería avanzarle más con mis amigos, pero hubo un problema. Y es que como nos pusimos a jugar muchísimas más cosas el día de ayer. Bueno, sí, el día de ayer. Nos pusimos a jugar bastantes cosas. Y sinceramente ya no. Esto que. ¿Qué onda? Oh, ok. Les digo, sinceramente ya no nos dio tiempo de seguir grabando. De hecho, ya estábamos algo cansados. Y inclusive quisimos ponernos a ver una película y ya no pudimos realmente. Es que no sé. Bueno, les digo, y sinceramente sí quería grabar más capítulos con mis amigos. Pero ya no hubo oportunidad. O sea, les digo, ya empezamos a grabar ya muy tarde. Y fue porque nos pusimos a jugar que maratón, que uno, que nos pusimos a que la WW. O sea, nos pusimos a jugar bastantes cosas, gente. Ah, es que aquí necesito Ashley. Ok. Si yo dije, ¿y esa cómo la voy a bajar? Pero pues bueno, ya no se pudo, gente. Les digo, sí me hubiera gustado haber grabado más videos con mis amigos, pero pues no se pudo. El plan era ese, pero pues bueno, ya no pudimos. También el plan era que viniera Ángel, pero pues dijo que no podía, así que pues ya no se pudo que él viniera como cuando grabamos la campaña de Resident Evil 8, si no me equivoco, que él también estuvo aquí con nosotros, que en ese momento fue Héctor, Ángel y yo, y esta vez fueron Héctor, Luis y yo. También estaba aquí Rafa, pero Rafa ya no aguantó y cayó tendido, así que pues bueno. Por eso ya no vieron un capítulo con Rafa, porque pues ya él ya no aguantó y se quedó dormido. Pero al menos les digo, tuve la oportunidad de que se pudiera grabar un capítulo con Héctor y con Luis. Que sí, yo sé que pues les cuesta un poquito más de trabajo la interacción aquí con ustedes, porque pues yo ya estoy acostumbrado a jugar y estar hablando y volteando de vez en cuando a la cámara. Pero les digo, pues eso ya es cosa de, pues, de la costumbre, ¿no? O sea, de todo lo que yo me he puesto a hacer videos. Dejen recargo mis armas antes de irme para allá. Listo. Vámonos. Ah, miren. Sí está el lobito. Sinceramente yo ya lo daba por muerto. Pensé que era el lobo que nos encontrábamos inmediatamente que llegábamos al pueblo. Pensé que ese era el lobo. Lo que sí, gente, pues me volví a jugar todo el inicio yo solo por mi parte. Porque pues hubo un momento en el que me tuve que ir de la computadora porque me sentía mal del estómago. De hecho llevo como 2, 3 días malo del estómago y le dije a Luis, oye Luis, encárgate por si hay cinemática, tú quitas la cámara y yo me voy. Y literalmente todo lo del capítulo 2, del capítulo que viene el día, bueno, antes de empezar, se supone, según yo lo tengo planeado ahorita, es de que este capítulo, si no me equivoco, lo tendrían que estar viendo el martes. ¿Por qué? Porque planeo subir el canelo, ¿eh? El capítulo 1 y 2 el mismo día. ¿Por qué? Porque el fin de semana no pude subir video y necesito recuperar ese tiempo. O sea, mínimo necesito subir, con hoy cubro los videos de viernes, bueno, sábado, domingo y lunes, ¿vale? O sea que hoy también este video lo estoy subiendo a las 3 de la tarde. Al rato van a tener otro capítulo a las 6 como siempre. Y ahí lo voy a dejar. Ya el martes ya empezaré a subir capítulos de uno diario, ¿vale, gente? Solo ayer y hoy voy a estar subiendo videos de uno a la vez. O digo de dos cada día, pero les digo, hoy es el último día que subo dos videos diarios de Resident Evil. La chinga. Ah, no, espérenme. La que tele se me apagó. A ver, aguántenme. Ya, perdón, es que la tele se apagó y la.
Que ahorita estoy teniendo muchos fallos con la tele con la que gra... Puta, no veo nada. Ahora que tengo que estar a las expectativas de dónde están estos monitos tipo de Salazar, que no, la neta no, no los ubico. Es que ahorita como estoy grabando esto en la tarde, no estoy en la noche, como todavía hay bastante luz entrando aquí a mi cuarto, me dificulta un poco más ver. Y ya no le quiero meter más brillo, porque si le meto más brillo, ya se va a ver demasiado brilloso el juego y tampoco quiero que se vea así, ¿saben? Ya regresé a la... Sí. Supongo que aquí me va a caer una horda. Nada más voy a ver si de puro churro me aparecen de nuevo... ¿cómo se llama? Cajas o algo por el estilo, que no creo, pero como vi ahí una de estas del ganado, una señora del ganado, pues aquí sí o sí me van a tener que a ver, no le disparo porque no quiero alertar si hay demasiados. A ver, aquí se supone que agujero elevado, ese es para meter aquí a Ashley. Cajón cerrado. Aquí es donde supongo yo que es la llave que tengo guardada. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, pendejo! Por estar volteando. Me sacaron un pedo estos güeyes. Espérame. No mames. Tú ya aguantaste dos disparos. Ah, se me mueve un chingo la mira. Ya. No, es que ahora sí me sacaron un pedo estos güeyes. Es que pues aquí nunca explotaba el... Oigo como alguien. A ver, déjenme asomar acá porque estoy escuchando como que quejidos de alguien. Es que, güey, llego aquí al pueblo y en el pueblo jamás volaban el... Que yo recuerde, claro está. Jamás volaron el... En la torre. Y pues ahorita que le hicieron volar me sacaron un pedo. No veo nada, saca la lámpara.
Pues ahí veo una rata. A ver, aguante. Ah, es que creo que aquí se cerró, ¿no? Entonces, a ver, déjeme regreso porque como traigo una llave, esa llave me va a servir para abrir la caja que, bueno, el cajón que está de este lado. A ver si no me sorprenden con otra cosa. A ver, se supone que el cajón está dentro de esta casa. Me equivoqué de botón. No, es en la de acá al lado. Brújula antigua. A ver. Dejen quito esto porque ya saben que me harta tenerlo. Esta ya no la voy a usar, ¿verdad? Supongo que cuando tiene la palomita es que ya la hice y ya la puedo vender. Esta, examinar. Brújula antigua, una brújula de diseño clásico que parece haber sido bien conservada, exclusiva para venta. Bonita, eso sí. Bueno, cuando me encuentre una caja para guardar, una máquina de escribir, les enseño algo, pero de momento, pues me voy a esperar. Ok, es que tengo que verificar que el juego siga capturándome. Porque el día de ayer que intenté grabar con mis amigos, empezamos con un buen de problemas, gente. Que de hecho ahorita todavía yo ya estoy grabando esto y ni siquiera he revisado cómo quedaron los videos de Luis y de Héctor. Así que espero que haya salido. Ay, pendejo. Espero que haya salido todo bien. Y si no, pues a lo mejor tendría que volver a grabar la parte que ellos jugaron. Espero no tener que volverla a grabar. Espérate, estoy escuchando ruido atrás de mí. Escuché como cadenas. Es que ya no, pendejo. Yo dije, ¿por qué no le pego? Pues porque no traigo cuchillo. Y no, y si no traes cuchillo, no, no es como en el Resident Evil 6. Que aunque no trajeras nada con porrera o algo por el estilo, tú podías seguir golpeándolo. Aquí ya no. A ver, déjenme chingo un huevo. Primero que nada, recarga las armas. Porque casi estoy seguro que aquí me va a aparecer uno de esos toros. Puta, no tengo. Es que todavía no tengo el subfusil. Están de lo. Es que sí. A ver. Oigo a alguien de ese lado.
Pero no lo veo. Pero por los ruidos que me hace, casi que sí me hace pensar que es un vato de toro. Que a estos ahorita no sé cómo se les llame, la neta es que si hay creo que algo en lo que se equivocaron Héctor y Luis, según yo, es que cuando, pues ya saben que yo estoy acostumbrado que cuando nos dan algo de información nueva, independientemente de que ya sepa hacer X o Y cosa, la leo porque pues no sé, a lo mejor llegó a cambiar algo que en los anteriores juegos no estaba y pues ellos empezaron de, ah, esto ya lo... Todo por estar pendejando. Ellos empezaron a decir, sí, eso ya lo sé, y se saltaban eso y no lo leían. Y pues eso perjudicaba un poquito el gameplay, pero les digo, pues es normal, ellos no están acostumbrados a hacer esto. Y gasté una bala innecesariamente. A ver. Enciende la lámpara. Según yo, si me venía por acá abajo, iba a llegar a este lado. Sí. A ver, déjenme quito. No vaya a venir cinemática. Es que pues ahora ya no sé en qué momento hay cinemática o no. Antes pues ya sabía dónde estaban las cinemáticas y no tenía que preocuparme por dónde eran o no. Ay, hija de tu... Según yo no le di, así que no entiendo como por qué me la contó, pero está bien. Ya me preguntaba en qué momento me iban a aparecer las serpientes en las cajas. Gracias. Créame que desde que inicié el juego me ha dado una hueva, componer mi cuchillo. Porque vale 4000. Y siento que es un buen de varo por arreglar un cuchillo. Lord Sattler. A la madre, la cabeza de uno de los gigantes. Un spray. Iluminados 4-9. Duerme bien y florece, hijo mío. Mientras tu cuerpo crece, tus madres ca coserán nuevas ropas diminutas, con 7 quintales de trigo y medio toro. Sí, medio toro al día. Ya casi no cabes en tu redil. Ok. Florece, hijo mío, por tus hermanos y hermanas que no pudieron hacerlo. Supongo que habla de los gigantes. ¿Qué me vas a salir con que los gigantes son una mutación de niños o...? Ah, yo pensé que era cinemática. Es que ya saben que cuando yo grabo, a mí no me aparece estos indicadores que aparecen muy abajo. Pues... El de cerrar casi casi me sale al borde de la pantalla, por eso
No veí, pensé que era una cinemática y resulta que nada más es un una de que estás viendo un objeto. Lo único que sí es que la voz del bonero, bueno, es que uno ya está acostumbrado a la voz original, ¿no? Y la neta, la nueva voz no me acaba de agradar al 100%. Consejo del mercader Prudencia. ¿No te enerva quedarte sin munición? Bueno, pues tengo algo para ti. La pistola de dardos es de otro mundo. Sus proyectiles pueden ser recogidos y utilizados sin límite alguno. Además, no olvides comprar el diagrama de proyectiles para convertir tus cuchillos en dardos y jamás volverás a quedarte sin munición. Y eso no es todo. Puedes añadir más adhesivas a los proyectiles explosivos de proximidad para convertir el arma en un lanzaminas muy poderoso. Dispárale a un enemigo y verás cómo explota al instante o apunta a la superficie y coloca la mina. Perderás el proyectil, pero vale la pena. Es que aquí ya tengo yo el proyectil, o sea, aquí está. O sea, yo ya tengo eso. La cosa es que pues no lo había usado. Les digo, es que acabé usando otro save. Digamos que el save que en el que jugaron Héctor y Luis, lo puse a un lado y yo hice mi propio save. Pero, ¿cómo se llama? No sé qué tan ellos quedaron con las armas. O si inclusive iban mejor armados que yo. Les digo, la verdad no sé. Pero al menos yo pues, sí decidí optar por crear otro save. Pues el cuchillo, mientras que está roto, lo voy a poner hasta acá abajo, que allá arriba nada más ocupa espacio. Es que esto es lo único que no me está gustando. No me gusta del nuevo juego. El tema de la pólvora y todo eso. Te lo paso en el 2 y el 3, pero aquí como que les digo, vengo de jugar en serio. Antes de que saliera este juego, me estaba volviendo a pasar el juego original. Y pues venir de allá y no tener que depender de algunas cosas, pues sí me resulta un poquito extraño. No sé si van a hacer conexión con con el otro mercader de Resident Evil 8, porque según parecía que el de Resident Evil 8 conocía a este vato. No sé si este vato va a decir algo con respecto al duque. O sea, tendría que ver. Aquí tengo algunas dudas, porque vean, como compré el contenido deluxe del juego, me dieron unas armas que son esta, la Sentinel 9 y la Skull Shaker. O sea, valen 7500 cada una, pero no sé si me convenga cambiar las armas o usar estas, porque realmente yo lo único que estoy esperando es que me den la Red 9 para comprar esa arma y vender la pistola que traigo, porque pues a mí la pistola que siempre me ha gustado del juego es la Red 9. Así que no sé si vender esas armas, estas dos armas, que pues no sé si sean buenas o no. Así que pues bueno, y también yo por mi parte ya por ejemplo, este collar ya vale 46 mil. Yo creo que ya lo voy a vender. Este colgante de perlas también. La brújula. Estos no, porque le puedo meter más cosas. La llave, esta sí, parece que ya no la voy a necesitar. Y creo que de momento. Ah, ok. Tengo que venderle tres víboras. Es un Es uno de sus una de sus misiones secundarias, así que me lo tengo que guardar. Mejorar. Es que les digo que no quiero comprar nada. ¿Esa es la metra? Ahorita le hago que quepa, no te preocupes. You cut through the crowd with that right there.
Te permite crear granadas cegadoras, vale 6000 y dardos metálicos. Es que ahorita traigo varo, pero no sé cuánto me van a estar costando las otras. A ver, podría ahorita mejorar la. Quiero mejorar la metra. Según yo, la metra nunca la cambias en todo el juego, ¿sí? El poco recuerdo que tengo yo aquí de la metra, esta nunca la vuelves a cambiar en todo el juego. Creo no hay ninguna otra metra. A no ser que me digas que en esta versión ya vas a tener este. ¿Saben qué? Voy a vender si sí, esta pistola de acá. Voy a vender esta y esta. Voy a mejorar a full la metra. Bueno, a full es un decir, ¿verdad? Porque si lo uso todo ya no voy a tener, así que mínimo así. Este no lo voy a mejorar hasta que me den el otro francotirador bueno. La pistola esa tampoco la voy a tocar, esta escopeta tampoco. Lo que sí vamos a comprarle estas madres. A ver. Equipar. Perdón, acceso rápido. Ah, ya las puedo poner directamente. Ok, entonces a ti te pongo aquí. A rifle lo cambio y lo pongo hasta el borde. Esta de acá la voy a poner igual hasta el borde del lado izquierdo. Y la segadora la voy a poner hasta arriba. Creo que de momento me voy a ir así. Es que se abre demasiado la mira de la metra. Bueno, pues a ver cómo me va. Ya vamos a darle. Cazador de víboras, un amigo mío está muy enfermo y me gustaría deleitarlo con algunas sabrosas víboras antes de que sea demasiado tarde. ¿Hay algún encantador de serpientes dispuesto a ayudar? Petición, vender 3 víboras, área sin especificar, recompensa, espinela por 4. Progreso, 0. Ah, o sea, se las puedo vender de una por una. Pues sí, entonces déjate la vendo para que no me ocupe espacio en mi maletín. Sí, uno de tres. Sí. Preferible que eso se vaya de una vez y no tenga que estar ocupando espacio que no necesito que esté ocupado ahí. Según aquí creo ya va a salir los estos que tienen. Ah, es que no veo si hay algo arriba. Porque luego hay unos ni. Ahí están los nidos. Y así no los alcanzo a ver, les digo. Es lo malo de grabar en la tarde, pero necesito grabar estos capítulos ahorita de volada, si no. Me voy a atrasar más de lo que ya me atrasé con esto. Ahí está. Me quito tantito por si uso esta como la imagen del capítulo. Not bad, right? Ah, me hubiera encantado que con la patada lo hubiera botado a la lápida y la lápida se hubiera roto. ¿Ya? Parece que sí. Esmeralda.
Más recursos. Munición de pistola. No sé, es que ahora también tengo que estar al pendiente de si encuentro los muñequitos de Salazar. A ver, según esto, hay otro tesoro aquí y adentro de la iglesia. Fuera de eso ya no hay nada más. Pero tengo que estar atento. Un huevo. Se supone que está, no, es allá adentro. Si no me equivoco, ahorita de aquí me tengo que ir al lago a enfrentarme al... Condor one to roost. The church is sealed up. And Baby Eagle? Negative. Nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. I see. I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's here. That's for sure. I'll find a way in. Condor one, out. Lo único que sí no me ha gustado es que ya le quitaron el coqueteo que siempre le hacía Leon a... Bueno, no siempre, pero de vez en cuando le medio coqueteaba a esta chava Leon. Y ahorita ya... Anillo con gema roja. Ya se lo quitaron, ya no le hace bromas, ya no le dice nada, o sea... Bueno, al menos de inicio no le comenta nada de lo que le comentaba antes. Ese fue el tesoro que agarré. Ok, vamos por el... Bueno, a ver si dejaron el mismo minijuego. Bueno, acertijo, más que minijuego. O sea, tengo un desmadre aquí. A ver. El huevo, pásalo para acá. El cuchillo, bájalo. Pues más o menos ahí está. Y digo más o menos porque no me gusta cómo está quedando. Foto de Ashley, encerradla en la iglesia hasta que sea la hora. Mapa de la orilla del lago. Una alamaña extranjera. Ok, sí, yo dije como que no me cuadra, es porque faltan supuestamente letras. Vino a Orlán Chaca, no sé, enciérrala en la iglesia y espera las órdenes del Señor. Hasta entonces, cierra la calle y con... No sé qué diga ahí. La llave estará en la cueva al otro lado del lago. El monstruo se encargará del puto intruso. Supongo que dice puto intruso. Lake. Let's hope for no more surprises. Supongo que me tengo que ir por aquí. Así que aguántenme. Antes de meterme a cualquier lado. No lo quitaron. No, man. Sí, lo quitaron. Abu. Creo ese es el que te daban si resolvías el acertijo que había aquí, pero pues ya fue. Lo quitaron. Ladrón de tumbas. Estos traicioneros gemelos no deberían estar descansando en paz después de unirme a ese culto. Le pido a alguien, a quien sea, que destruya los emblemas de sus tumbas. Espinel, ¿cuáles emblemas? Supongo que dice de sus tumbas. Tengo que ir al cementerio que estaba aquí enfrente, ¿no?
Chinga. Lo único que se me ocurre es comerme el huevo, el mínimo el blanco, que es el más común que me dan, y ya ahí acomodar un poquito mejor porque, o sea, pasamos esto para acá. Esto lo volteamos, esto para abajo. Que ya no me cabe ni un alma aquí adentro. Okay, tengo que encontrar al parecer dos tumbas con... No hay nada aquí oculto porque luego... Que no puedo. Sí, entonces sí tengo que ir por ahí abajo. Pero primero déjenme regreso para ver lo de las tumbas estas. Pues aquí veo dos símbolos, pero no sé si sean los mismos o tengo que... A ver. Ladrón de tumbas. Esos traicioneros gemelos no deberían estar descansando en paz después de unirse a ese culto. Le pido a alguien que sea que destruya los emblemas en sus tumbas. Supongo que tienen que ser los mismos símbolos. Pues aquí veo dos que parecen una M. Este que parece como la marca de Harry Potter, el rayito. Supongo que estos son los gemelos. Okay. A ver, ¿dónde está el...? Déjenme regreso para que me dé mi recompensa. A ver. So that's a request done and dusted, eh? Good stuff, mate. Well, look at you. Es que aquí la única que me interesaría sería comprar este, pero vale 10, me faltan 2, así que... Ya, es que yo sé que con Luis y Héctor, pues ellos se iban derechito. Ya saben que a mí me gusta estar yendo y regresando, yendo y regresando. Luego por eso a veces no le avanzo mucho en los capítulos por estar haciendo, querer hacerlo todo. Pero pues bueno, vamos. Nada más dejen guardo partida. Aquí lo que no entiendo es no, esto. ¿Cómo le hago para equiparme este maletín? Porque supone que es del DLC que compré y no me lo puedo equipar. O sea, no sé a qué se deba. Vamos a dejar aquí. Es que esto de descartar elemento no sé si... A lo mejor no me arriesgo. Ya está guardado. Vámonos. Préndele porque no veo nada. Bueno, olvídalo. Ok, no entiendo como para qué hacerme hacer ese viajecito si me pudiste permitir nada más abrir la puerta y ya, pero bueno. Lo hago.
Espero que no me vayan a llegar por la espalda. Jodas, tío. Más pólvora. Chingada. Ah, no mames. Necesito descartar algo. Y no quiero descartar el cuchillo. Vente para acá. ¿Tengo vida? Sí, bueno, tengo una. Pero me gustaría no tener que usarla hasta... que tengo una flor amarilla para que sirva de algo gastar esa hierba. En lugar de usarlo a lo idiota y nada más subirme vida. A la madre. Chingao. Aquí se andan más revoltosos que nunca. Abajo. Ay, no mames, ¿cómo me voy a que...? No mames. Dime, por favor, que no está escuchando un güey de motosierra. Porfa, porfa, porfa. Es que por un momento les juro que escuché una motosierra. Yo dije, no mames, que me va a llegar un güey de motosierra. Que creo que ese güey se llama el Dr. Salvatore, si no me equivoco. Tengo que bajar aquí. Pinche mosca. Ah, neta. A ver, déjenme ver si puedo crear balas. Lleva hasta... no tengo munición de... su fusil supongo que son las de Metra, ¿no? Y... ya estoy unos dardos. Bonificación.
Me pregunto si será igual que en el... Ah, ya no tengo cuchillo. Ya le iba a este a... Lo iba a cuchillar porque ya ven que en los juegos pasados había unas de estas que si les pegabas soltaban una de esas, uno de los tesoros. Que no me acuerdo, ¿eran las espinetas o las rojitas que ahora sirven para otra cosa? Por acá. Si es que ahora las espinelas funcionan para otra cosa. Good luck finding someone big enough to use this thing. Ah, ya viene el pinche gigante. Destruye los medallones azules 2. ¿Podría alguien destruir esos medallones azules? El área está contaminada con su presencia. No puedo soportarlo. Petición: destruye todos los medallones azules. Área cantera guión piscifactoría. O factoría, no sé cómo se pronuncia, ¿eh? Espinela 4, progreso 0 de 5. Son 5, órale. Ok, ya estoy escuchando los... Si es como en el pasado... Rápido, rápido, rápido. Se tardaste un chingo, cabrón. Por favor, no salgas ahorita. Aparece cuando se supone que tienes que aparecer y es cuando venga de regreso. Es más, ni siquiera me quiero acercar a la puerta. No quiero que de puro mal churro se active algo y me hagan pelear de una vez con él. Que se supone que tengo que encontrar también medallones, así que... Guachéate. Ahí hay uno. Para abajo. Ahí está, uno. ¿Esto qué? ¿Galería de...? ¿A chinga? El primero que nada parece que me dejé balas. A ver, aguanten. Ahí están. Pues aquí no veo ninguno... Así que vamos a seguir checando de este lado. Ok, de ahí se ve limpio. Limpio, limpio.
Pues creo que no hay problema y que aquí nada más era uno. Quiero pensar. Es que si quiero esa mira láser, pero necesito encontrar más espinelas. Hago esto para que se me marque. Sí, ya sabía. ¿Cuánto tiempo llevamos? 51 minutos. Ah, es del logro que acabo de sacar de apagón. Déjenme ver de qué trata, se supone. Logro. Derrota a 3 enemigos a la vez con una granada cegadora. Vale. Pieza hexagonal A. Ahí es la galería de tiro, supongo. Why not treat yourself, mate? There are enough weapons here to get a party going. Consejo del mercader: devolver. En vez de dejar que tus armas se cubran de polvo, ¿por qué no las vendes y te gastas el presupuesto en mejorar la que sí usas? Cuando vendas un arma mejorada, obtendrás de vuelta casi todo lo que pagaste en ella. Sin trampas, amigo. Queremos que ganes. Dime que está mi red 9. No, no está la red 9. Es que la red 9 creo me lo dan después de la pelea del lago. Les digo, la neta no me acuerdo. Primero que este sí te lo vendo. Es que por ejemplo aquí ya no sé de qué tanto me vaya a servir. Según yo el broche no lo necesito, ¿sí? Es que está bien cara, 20.000 varos. Vamos a aumentarle a la potencia. Voy a vender esta cosa. Según yo, no se necesita. A ver. Es que ahora te dicen si es de un uso o es de varios, creo. Broche con gemas. No, es que puede insertarse. Ajá, exclusivo para venta. Exclusivo para venta. Ok, vamos a vender el anillo y esta cosa. El anillo y el broche. Mejoramos. Así, ya. De momento con eso me conformo. Vamos a probar una vez la galería de tiro. Según yo aquí es la galería de tiro. Espero no haberme equivocado. Sí, aquí es la galería de tiro.
Máquinas de fichas. Consigue un amuleto intercambiando 3 fichas de plata o de oro. La posibilidad de que recibas un amuleto especial aumenta con las fichas de oro. Reglas de la galería de tiro. Destruye a los piratas y ve por el récord. Las armas y la munición no tienen límite. Invita a la casa. Consigue fichas de con tu puntuación y gana magníficos premios. Premios. Cambia tus fichas por amuletos en la máquina de fichas. Contienen tesoros que no encontrarás en ningún sitio. Consejos y trucos. Puedes destruir varios objetos a la vez disparando a diametría si es... A dinamita, perdón, si estás cerca de ellos para que vuele por los aires. Ten cuidado, dispara a un marinero, hará que pierdas puntos. Algunos objetivos no pueden ser destruidos con un solo disparo. Dispárales tantas veces como sea necesario hasta destruirlos. Si se cumplen ciertas condiciones, aparecerán objetos extra. Sin embargo, dichas condiciones cambiarán según la partida. A ver, vamos a echarnos una. Mata al pirata. El pirata vale 4. Bueno, el este con el parche vale 400. El normalito vale 200. Menos 500 por darle a un marinero. Y 300 por darle a algo que parece una ficha de un cráneo. Pues vamos a intentar el normal. Siempre he sido malo en este juego. No mames. Chingada madre. Recargue. Chinga. No, pues GG. Completo un juego de galería de tiro. Vale. Les digo, siempre fui pésimo para este juego. Bueno, en sí. Nunca me importó hacer estos desafíos, ¿saben? Creo que cuando pasamos por primera vez el Resident Evil 4 aquí en el canal, creo, según yo, no hice ninguna galería de tiro. A lo mejor hice una y tantán, porque no la volví a hacer, así que... Pues bueno, aquí, eso ibas a checar, no hay, si había una máquina... Ok, según esto tengo que bajar. Entonces déjenme checo qué hay de este lado. Supongo que es el mirador para el lago. Adiós, compa. Ah, ya le quitaron la cabeza. Que yo recuerde en el otro tenía cabeza todavía. Iba a llegar la salamandra, sí. Pues, ¿qué les parece? No, vamos a matarlo. Bueno, es que no... Es que puedo bajar por aquí. A ver, entonces aguántenme. Entonces, ¿qué es lo que había de este lado? Porque así como veía, pensé, ok, desde aquí voy a ver allá abajo.
Y pues la típica escena de cuando tiran al este vato al agua. Vamos a aprovechar para guardar, porque creo no guardé. Si no había guardado. Quiero checar qué hay acá abajo. Pólvora. Ok, se supone que aquí es donde debería de estar el... Aquí. Es donde debería de estar el bonero. Solo que aquí ya lo cambiaron de lugar. Yo creo que matamos a la salamandra y lo dejamos por hoy, gente. Ya sé que ya llevamos más de una hora. Pero pues, en la neta, quiero seguir jugando. Espero que no me lleve tantas vidas, matar al... a la salamandra, porque la vez pasada, que tiene unos días que jugué, me costó como 3 vidas matar a la salamandra. Espero que ahorita no me tome tanto tiempo. Combustible para la barca. Deje combustible para la barca en el mismo sitio en el que guardamos el del generador, dentro de la planta de procesamiento de la pacificadora. Lleven solo el que necesiten. Pacificadora, sí. No, entonces, ¿saben qué? Vamos a dejarlo entonces hoy sí aquí, porque parece que necesito a fuerzas gasolina o el combustible. Y el combustible me tengo que ir acá, y ahorita por lo que veo me voy a tener que enfrentar a bastante gente. Así que sí, yo pensé que iba a ser como el juego pasado, que nada más era ir, subirte a la lancha y ya pelear contra la salamandra. Pero pues al parecer no, aquí sí me van a hacer pasar por una horda. Vale, gente, así que bueno, lo dejamos el día de hoy aquí. Yo les digo, me hubiera gustado haber grabado más videos con mis amigos, no se pudo porque no acomodamos bien los tiempos y nos pusimos a jugar otras cosas, pero pues ya me acompañarán ellos en alguna otra campaña. Tenía pensado en un momento grabar, si no me equivoco, aquí en el canal únicamente me falta subir el Resident Evil 0, el 1, el 6, y los dos, el Revelations y el Revelations 2. Creo que son los únicos que me faltan. Yo tenía planeado pues que le avance, que con mis amigos el día de ayer, pues si se podía acabar el juego, pero pues no se pudo. Pero bien me gustaría subir Resident Evil 6 con Ángel, dado que creo es el no creo que sí, porque por ejemplo con Rafa subí Gears 2, no, más bien Gears 1 si no me equivoco. Con Luis subí creo Gears 4. Con Héctor subí la campaña de It Takes Two, creo se llamaba el juego. Y con Ángel solo he subido la campaña de Resident Evil 5. La cosa es que ya no, que ya, ahorita por el tiempo que maneja Ángel, ya no creo que él vaya a poder grabar. En mi plan, la tirada era grabar mínimo Resident Evil 6 con Ángel. Pero si no, a lo mejor hago esto. Les voy a decir a ellos, Ángel, a Luis y a Héctor. Si no me equivoco, son 3 o 4 campañas del Resident Evil 6. Y estaría bien que una de cada una, digamos que con Leon, me la paso con, supongamos, con Ángel. Chris con Luis, Jake, si es Jake, el hijo de Wesker, creo si era Jake. Jake con Héctor. Y pues no, ahora sí que no le digo a Rafa, porque pues él no tiene el juego y pues no habría forma de poder jugarlo con él. Pero pues mínimo podría echarme el Resident Evil 6
cada una de las campañas con alguno de los tres, pero pues ya veremos, les digo. Tendría que ponerme de acuerdo con ellos y pues no sé si ahorita estén dispuestos a dedicar un poco de tiempo a grabar, pero pues bueno, ya veremos después. Si no es que me paso yo Resident Evil 6 solito y pues ya, para no estar molestando a nadie. Vale, gente, así que pues bueno, espero que os haya gustado. Les digo, ya ahora sí, yo ya voy a acabar la campaña solo por mi parte. Le agradezco a Luis y a Héctor que me hayan apoyado con los dos primeros videos. Les digo, me hubiera gustado que hubieran estado en más videos, pero pues no medimos bien el tiempo el día de ayer y pues ya no pudimos grabar más capítulos juntos. Vale, gente, así que pues bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Saben que si os gustó, regálenme like, comparten el video, síganme en mis redes sociales. Y yo los estaré viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de, ya les iba a decir, de Hogwarts Legacy, de Resident Evil 4 Remake. Así que bueno, gente, nos vemos. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal. Y si ya estás suscrito, no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video.